Hola, ¿cómo están, familia de Erizum México? Me da mucho gusto saludarte y en esta ocasión te voy a responder una duda muy frecuente. ¿Vinicio es hembra o macho? Quédate en este video para descubrirlo. Es muy común que cuando tienes a tu primer mascota o incluso tu primer ericito, una pregunta muy frecuente ¿es hembra o macho? Y no solo es importante por el nombre, por ejemplo, si quieres llamarle Sonic o si quieres llamarle Panchita, por ejemplo. También es muy importante saber cuál es su sexo para los cuidados, comportamientos y futuras enfermedades. ¿A qué me refiero? Es muy común que las ericitas puedan tener ciertos problemas que los machos no pueden tener. Y a su vez, el macho puede tener algunos comportamientos de la adolescencia, por ejemplo, que empiecen a hacer algo que se empiezan a chupar o empiezan a hacer movimientos medio extraños. Entonces todo esto nos ayuda a entender mejor a nuestra mascota y también saber qué hacer en cada momento. Así que voy a darte algunos consejos para que identifiques si tu erizo es hembra o macho. Vamos a comenzar. El primer punto es que a simple vista, viéndola de arriba hacia abajo, es casi imposible saber si es hembra o macho. De hecho, no es posible darnos cuenta de esta forma. En algunas mascotas sí se puede, por ejemplo las tortugas, podemos identificar su tipo de caparazón, si es hembra o macho. En los erizos no vamos a tener esa suerte, así que vamos a tener que ver su vientre para poder identificar sus aparatos reproductivos. Es muy importante que el ericito nos permita visualizarlo. Hay muchas ocasiones en que el ericito no nos deja ver su parte del frente y tenemos que estar abriéndolo, tenemos que hacer como un tipo de maniobra o acrobacia para poder visualizar su parte del frente. Un eritip que te damos es que tengas una cajita de cristal o, por ejemplo, una mesa, coloques a tu ericito y tú te pongas por la parte de abajo para poderlo observar, si es que de forma manual no nos permite verlo. Va a ser muy sencillo porque si colocamos al erizo sobre la mesa, pues él va a estar normal, va a estar caminando y nosotros de la forma hacia abajo vamos a poder visualizar si es hembra o macho, pero vamos a ese siguiente punto, que es identificar sus genitales o su aparato reproductor. En este momento tengo a una hembrita y vamos a hacer una especie de zoom para visualizar si es hembra o macho. Te voy a dejar aquí, mientras yo sigo hablando, unas tomas del vientre de una ericita hembra para que puedas identificar cómo se ve su parte inferior. Pero básicamente vamos a observar un vientre plano, bueno, están un poquito gorditos en ocasiones, pero básicamente un vientre sin ningún abultamiento y hasta la parte final, muy cerca de su colita, un poco arriba de ella, vamos a observar una especie de vulva donde podemos identificar que es hembra. No te dejes confundir o no te dejes engañar, porque en algunas ocasiones los machos también tienen tetillas muy chiquitas, al igual que las hembras, así que las tetillas no siempre es el mejor indicador para saber si es hembra o macho. Hay que ir directamente a sus genitales y en este caso la hembra va a tener una especie de vulva que te voy a dejar en este video. Y ahora regresamos con un macho. Este macho, por ejemplo, es un poco más enojón y a esto me refería que cuando lo volteamos a la parte de enfrente no siempre nos permite ver si es hembra o macho, no nos deja ver su parte blanda de su cuerpo, la parte que tiene pelito, porque está un poco exaltado. La primera recomendación es voltearlo, que no esté hecho bolita, y una vez que lo tenemos, con una mano levantar ligeramente su carita y con tu otra mano, algo así, poder visualizar la parte inferior. En este momento casi solo yo voy a poder visualizar si es hembra o macho, porque la persona que está haciendo el movimiento va a tener que observar de forma muy cuidadosa su ombliguito. El macho tiene una especie de ombliguito más o menos a la parte de un tercio de abajo hacia arriba y este nos permite visualizar si es hembra o macho. También algo que podemos realizar ya con un poco más de práctica es colocar un dedo muy cerca de su barbilla para poderla levantar y con otra mano hacer una especie de masaje circular en su espalda, vamos a ver si lo logro, para poder visualizar un poco su vientre. Este ericito, por ejemplo, es mucho más sencillo aplicar la regla de la mesa de cristal o la regla de la caja de vidrio
transparente, así que voy a traer una para que puedan verlo. ¡Tarán! Ya tengo por aquí nuestra mini cajita de cristal. La verdad es que es muy difícil tenerla completamente limpia porque todos sabemos lo mágico que son los eribebés para transformar su alimento en una especie de regalo. Así que, bueno, lo tenemos lo más limpio posible y lo que hacemos para visualizar es colocarlo, dejar que él empiece a moverse de forma normal y en la parte de abajo nosotros visualizamos su vientre o su ombliguito. En este momento yo ya estoy viendo que tiene un ombliguito más o menos como a un tercio de abajo hacia arriba, pero también te voy a dejar algunas tomas para que puedas apreciarlo mucho más sencillo. Si no tienes una cajita de cristal como esta, que la verdad nosotros la mandamos a hacer de forma especial para poder observar a todos nuestros eribebés, te recomiendo que utilices una mesa de cristal como la que posiblemente tienes en tu comedor o en tu sala. Hablábamos de algunas diferencias entre las hembras y los machos. Por ejemplo, la hembra tiende a crecer ligeramente un poco más que el macho. No es visiblemente, más o menos son unos 3 o 5 centímetros. Si tuviéramos a una hembra y un macho de la misma edad muy cerquita, podríamos observar un poco esa diferencia. También el macho tiende a ser un poco más especialito, sobre todo en su parte de la adolescencia. Hay veces que nos preguntan, oye, Erizo México, ¿es normal que mi erizito macho se empiece a lamer sus partes y saque una especie de cosita blanca? Es normal, es la parte de su pubertad mientras empieza su madurez sexual y es muy común que lo hagan los machitos. Las hembras, por el cambio, no lo realizan y es una parte muy importante porque en algunas ocasiones nuestros clientes se asustan y se preocupan un poco, pero pues es parte de su crecimiento y es algo normal en los machitos. Las hembras, por ejemplo, sabemos que pueden convivir con otras hembras incluso en su misma casa. Es muy importante que sepas que los machos, por su parte, son muy territoriales, así que no podemos tener dos machos juntos. Dos hembras podrían sí tenerlo, únicamente hay que observar que su comportamiento pues sea adecuado, que no se peleen. Va a haber una hembra dominante y una hembra un poco más sumisa. Ambas tienen que tener su bebedero, su comedero y su refugio para que compartan el hábitat, pero a su vez cada una tenga sus propios requerimientos. ¡Listo! Ahora vamos a la parte de las preguntas. Si llegaste a este momento del video, no olvides seguirnos en nuestro canal y tampoco en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Erizo MX. Vamos a leer algunas preguntas que nos dejaron nuestros seguidores en una historia que dejamos en una cajita de preguntas, así que vamos con la primera. ¿Un erizo puede lastimarse en una caída? Sí, los ericitos se pueden lastimar en una caída y sobre todo porque su vista no es muy buena. No diferencian muy bien el tema de las alturas, así que por ejemplo si están en tu mesa o en tu escritorio, fácilmente se podrían aventar sin darse cuenta cuando se caen. En ocasiones se hacen bolita y se caen hechos bolita y ya son lo suficientemente grandes y la altura no es demasiada, puede ser que no les pase nada, que sus púas funcionen como una especie de absorción de impacto. Sin embargo, si alguna patita se queda afuera, es muy probable que la patita se pueda dañar. Son muy frágiles y además recuerda que el erizito pues tiene la capacidad de hacerse bolita. Si tiene una herida o una lesión en su hueso o en su músculo, al enrollarse y hacerse bolita es muy fácil que se termine lastimando y luego vamos a ver una especie de inflamación muy notoria en las articulaciones y también podemos observar que el erizito pueda tener alguna lesión interna. Generalmente se ven como una especie de moretones, pero también hay lesiones que son silenciosas, que son tan internas que no podemos ver de forma exterior y es necesario llevarlo a un veterinario para que pueda hacer una revisión un poco más exhaustiva. ¿Cuándo pueden comenzar a comer tenebrios? Los tenebrios es una botana que les encanta. Se recomienda que sea a partir de los 4 o 6 meses que su organismo está un poco más desarrollado. De forma inicial se recomienda la croqueta como alimento base, pero a partir de esta edad podemos dar alimentos complementarios. Los tenebrios forman parte de los alimentos complementarios en su alimento vivo. Es muy importante que su flora y fauna intestinal tenga una especie de células más complejas, ya que puede atacar y desenvolver algunos organismos que no necesariamente están acostumbrados. Recuerda que desde que es pequeño solo come lechita y croquetas, entonces un alimento nuevo puede empezar a caerle un poquito mal, así que es necesario siempre darlo en pequeñas cantidades y un solo alimento nuevo a la vez. Por si le cae mal, tú puedes darte cuenta cuál fue el alimento que no le cayó tan bien.
¿Qué frutas puede comer aparte de su alimento y cada cuándo? Se recomiendan las frutas que no sean cítricos y que tampoco sean frutos secos. Se recomienda que su dieta complementaria sea un 12% de su dieta total. Tú puedes dividirla, por ejemplo, un día alimento base, un día alimento base y alimentos complementarios, al otro día solo alimento base y así nos vamos, un día sí y un día no. Pero también puede ser mucho más sencillo que solo la des, por ejemplo, los sábados que no vas a la escuela y que puedas tener un poquito más de tiempo. Se recomienda darle sandía, la fresa, aunque la fresa se clasifica como cítricos, sí podemos darle, esa es una excepción. También les gusta mucho el plátano y les gusta el melón. No todos los alimentos los van a aceptar, así como a mí no me gusta el aguacate, por ejemplo, a tu ericito es probable que un alimento no le guste, así que le vas a probar y te vas a dar cuenta de cuáles son sus gustos. Tenemos de hecho ya un video donde te hacemos una dieta especial para erizos. Puedes buscarlo y tiene un documento que puedes descargar. Es una especie de dieta para que puedas adaptarla a tu ericito. Ahora queremos mandarle un saludo muy especial a todos ustedes que están viendo este video, pero también a quienes han dejado un comentario en nuestro canal de YouTube. Ya tenemos 27,000 seguidores. De verdad queremos agradecerte por este apoyo y les enviamos un saludo muy especial a Emiliano Charles. Un saludo, Emiliano. También un saludo muy especial a Julibet Rojas. Un saludo. Y también un saludo muy especial a ti, Mateo Hernández. Agradecemos mucho que vean nuestro contenido, que nos sigan en todas las redes sociales y que también le den me gusta, que comenten y lo compartan con grupos o amigos que les puedan interesar. Si este video te ayudó, por favor, tú ayúdanos de esta forma porque nos permite seguir creciendo. También te quiero regalar un cupón muy especial que se llama YouTube, un cupón que puedes usar en nuestra página web erizummexico.com, así en mayúsculas YouTube, y te va a dar 10% de descuento en accesorios. Por ejemplo, puedes comprarle un hábitat, un refugio, una placa térmica, una rueda, alimento, sustrato y todo lo que tu bebé requiera. Así que nos vemos en la siguiente ocasión. Mi nombre es Alex Serrano. Hasta la próxima.